cómo anda la banda. Gracias por ser parte de esta gran familia de armas a la que yo llamo la banda. Mis amigos, hoy vamos a hablar sobre la Fundación Chocobar. Policía que en cumplimiento del deber salvó la vida de una persona mientras estaba siendo apuñalada en ocasión de robo con intenciones de darle la muerte por lo menos de 10 puñaladas en el pecho. Chocobar fue el policía interviniente que salvó la vida de esta víctima y ha sido abandonado por el Estado, ¿sí? Lo sentó en el banquillo de los acusados, condenándolo. La querella pidió perpetua, sosteniendo ser un caso de gatillo fácil. El fiscal, en cambio, aseguró que claramente Chocobar obró en cumplimiento del deber, pero excediéndose en esta última parte de su obrar, por lo que pidió una pena de 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ejercer como funcionario público. Los jueces sentenciaron a Chocobar a una pena de 2 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para ejercer como funcionario público. Pero esta sentencia se apelará. Chocobar manifestó públicamente sentirse abandonado y aseguró destinar el dinero recaudado en una colecta a su nombre a lanzar una fundación con objetivos muy nobles en apoyo de policías procesados en cumplimiento del deber. Fundación Chocobar, asociación sin fines de lucro, la cual presidirá él mismo, donde considera indispensable que no vuelva a suceder que un policía al cumplir con su deber se sienta abandonado. La colecta ya superó los 2 millones de pesos y serán destinados a la fundación. Objetivos de la fundación: brindar asistencia legal, técnica, psicológica, médica, sanitaria, social, alimenticia, económica y toda otra necesaria a los miembros de las fuerzas de seguridad de todo el país. Policías provinciales, CABA, miembros de la fuerza de seguridad que se desempeñen en funciones policiales. La asistencia legal se brindará cuando los integrantes de las fuerzas estén sometidos a procesos judiciales o administrativos con motivo y ocasión del cumplimiento de su deber y a los familiares de los integrantes de las fuerzas policiales que hayan fallecido. Se brindará asistencia económica a los integrantes de una fuerza de seguridad o a sus familiares cuando se encuentren en una situación de bajos recursos económicos como consecuencia de haber obrado en cumplimiento de su deber. Se fomentarán actividades culturales, recreativas y de capacitación profesional a cargo de profesionales habilitados. La fundación ayudará a la creación de programas de fortalecimiento, prevención y asistencia de los integrantes de las fuerzas y de sus familias. Se realizarán relaciones con asociaciones de víctimas y otras instituciones privadas, como así también públicas, con el fin del logro del objetivo de la fundación. Todas las actividades se realizarán sin fines de lucro, a través de personal idóneo o profesional debidamente habilitado. Luis Chocobar, un héroe abandonado y condenado por el Estado. Yo apoyo a Chocobar. Abrazo para toda la banda.